Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Madre mía. La última vez que yo hablé contigo, estaba, sí. ¿Todavía no habías estrenado Sin Identidad? ¿O ya no, sí? No habíamos estrenado Sin Identidad. O sea, ahora venís ya con el rollo del éxito, ¿no? Como más... Sí. Y sobre todo que hemos terminado ya de currar. ¿Habéis terminado de currar? Sí. ¿Habéis terminado de grabar? Sí, la primera temporada, sí. Ah, qué bueno, bueno. Y habrá segunda temporada, supongo. Estamos esperando, ¿no? Si nos han traído aquí es que va a haber segunda temporada. Sí, bueno, la serie lo tiene todo, ¿eh? Te digo, porque tiene una gran historia al principio. La protagonista descubre que es un bebé robado. Luego después, la otra parte que yo creo que es muy importante en las series y en las películas, que es la venganza, una gran venganza. Todas las películas del oeste se basan en una venganza. Las de los chinos también se basan en una venganza. Y Sin Identidad es la preparación de una gran venganza. Sí, sí. Que da mucho gusto cuando lo ves en la tele, porque tú estas películas las ves hasta el final, hasta que el último chino malte al último chino. Porque te gusta. Pero en la vida real, por ejemplo, Eloy, ¿tú crees que en la vida real la venganza da tanto gustito? Qué va, yo creo que solo tiene éxito si no se lleva a cabo, pero soy muy fan de las pelis de venganza, muchísimo. ¿Que tiene éxito si no se lleva a cabo? Sí, yo creo que la venganza sí, si no se lleva a cabo es... Porque una vez que lo consigues... Hay una insatisfacción, es decir, incluso cuando Uma Thurman se carga a Bill, dices, ¿y ahora qué haces? ¿Ahora cómo es tu vida? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a ver la tele? No tiene sentido. No tienes ya objetivo. Que tienes venganza y como pasión. Ajá. Pero bueno. Ah, pero hay una cosa, te voy a apuntar una cosa, estoy de acuerdo contigo, vale. Pero creo que si alguien que te ha hecho una putada le pasa algo malo, pero tú no tienes nada que ver, eso da mucho gusto. Eso da mucho gusto. Yo he estado días enteros sonriendo. A mí me pasó una vez que un tipo se metió conmigo en un bar... Y se metió mucho conmigo, lo pasé fatal, hizo un colega, no sé qué hacer y tal. Y a la media hora, otro actor no sé qué le dijo de su hermana y le calzó una hostia y dije, ¡qué bien, tío! Dije, porque se la ha llevado, pero no se la he dado yo. Sí, sí, la satisfacción de ser un poquito mala persona, que no está nada mal tampoco eso. Lidia, tu personaje es... le oculta a su hija que es adoptada, porque en los años 70... Sí. Era como una vergüenza no poder tener hijos, y ella no puede tener hijos. Y sobre todo porque, lo que tú dices, en esa época, una mujer que no podía tener hijos, socialmente, sobre todo la religión que ha sido educada Luisa, pues a lo mejor podía ser consecuencia no poder tener hijos de que a lo mejor te separases del matrimonio. Era motivo de divorcio en el momento, en los 70. Sí. O sea que ahora estamos aquí muy jijijajatra, sí. Que yo era... Y en según qué estatus social estaba mal visto, porque entonces... Y Luisa, lo que le sucede a esta mujer es que vive como un estigma todo esto, ¿no? Que es... se siente una mujer inútil, ¿no? Te veo súper dura, súper dura en la serie. Eres como una madre fría. Pero es que no es así, mira. Yo tengo un dilema con Luisa, porque yo sé... Porque es así, pero yo no te lo puedo contar. Ah, ¿sabes? Claro, es que hay que ver Sin Identidad. Ah, ya veo por dónde va. O sea, que ahí hay una mandanga que todavía no sabemos. Tiene un pasado, yo creo. Ah, digo, bueno. Yo creo porque como los guionistas juegan, mira, el otro día, precisamente una misma frase la dije de dos maneras. El director me dice, hazla así y ahora hazla así. Y se dejaron dos caminos para si Luisa... ¿Era de una manera o de otra manera? Ostras, esto todavía tiene... Gana interés. ¿A tu personaje le hacen hacer dos personajes o al tuyo? Tío, es que mi cabeza solo da para uno, ¿eh? Pero eres una especie de friki, hacker informático que ayuda a la protagonista. Y me ha llamado la atención una cosa. He estado preguntando por allí. ¿Es cierto, Eloy, que haces la serie con tu ropa de casa? Sí, bueno, una parte de la ropa me han dejado... ¿Qué pasa, que se han gastado todo el presupuesto en la peluca de Lidia Bosch o qué? No. Bueno, ahora te contesto. Habla de la peluca, habla de la peluca. ¿Qué pasa con la peluca? Habla eso, que yo no sabía eso de que utilizabas tu ropa. Sí, pero porque el personaje es un poco costras, ¿no? Y está el tío sin salir nunca de su casa. Y normalmente cuando tú empiezas una serie, la ropa que te traen es nueva. Y por mucho que la ensucien o la atrecen, no tiene este rollo de haberse... De que esté ahí un guarraco. ¿El gorrito de lana? También. ¿Es tuyo? Bueno, el negro sí, el otro no. Pero, ¿y los de la serie te lavan la ropa o te la llevas en una bolsita de Carrefour luego? Ya sería muy de cómico, pero sí, no, me la lavan. Creo que me la lavan. Bueno, sí, no sé si me la lavan, tío. Yo qué sé, yo me la pongo, joder. Háblame de tu peluca, porque... Yo bueno, la que armó la peluca. La que se ha montado desde la de Carrillo en Paz Descanse, vamos, no hay otra peluca con tanta Bueno, el historia. Equipo de peluquería y de maquillaje de esta serie son un 10, ¿no?
Y el hecho ya de que mucha gente piense, porque yo voy por la calle y me dicen, la has grabado hace mucho tiempo esta, ¿no? Porque claro, me ven con el pelo largo y de momento te ven así. Y digo, no, entonces yo me levanto el pelo, me lo cojo, que es lo que me hacen así, entonces me cortaron el pelo corto. Entonces, esta parte es mía y la otra... ¿Puedes levantarte otra vez el pelo, por favor? Órdenes, no, 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 has provocado lo mismo en él y en mí, ¿eh? Porque yo me he puesto a mirar que estabas morenita, digo, ¡jo! Hay un momento que digo, bueno, vamos a seguir un rato así. ¿Y cómo es? Porque, claro, la serie está rodada en tres épocas. Sí. ¿Cómo es cuando te envejecen? Me han dicho que las arrugas te las hacen con lápiz. Sí, primero te ponen un poquito así de lápiz. Bueno, yo lo de las arrugas no van a tener mucho problema porque tengo un gallinero importante. No digas tonterías. Es gallinero de felicidades. Y Hugh Jackman, que el otro día estuve con él y también tiene el gallinero y ahí está. Maravilloso, maravilloso. ¡Vivan los gallineros! Claro, vamos a olvidar el tema de los gallineros ya y vamos a seguir adelante. Y nada, te lo pinta y tal, lo que te hacen a lo mejor con un poco de látex te van cogiendo tus... Es como si yo te cogiese así. Entonces te arrugo todo, te bajo esto y te ponen el pegamento y luego con secador. ¿Y cuánto tiempo vas así con los ojos pegados? ¿Eso de esto el día o qué? Claro, todo lo que dura el rodaje, pero bueno, luego te ponen una cremita hidratante, te la van poniendo así encima para que no, con los polvos no se queden. Qué alegría tan grande, ¿no? Pero es divertidísimo. Es divertido. Sí, porque también tiene la conversación cuando te hacen más joven que te ponen los tiros, entonces es como dices, Dios. ¿Qué es los tiros? Es como un papelito así que te pegan, entonces, por ejemplo, pues te pegan aquí y te pasan con una goma detrás de la... Dicen que hay actrices que se... Bueno, yo creo que eran de otra época. Que te pasan aquí la goma y te ponen el otro, entonces te van... O el cuello, para quitarte arrugas. Exacto. Lifting te lo harían aquí. Pero a mí se me queda cara de chino. Sí. Hablaste de delicia. Qué cosa, lo de los tiros no... Bueno, sí. Lo del cuello, eso sí que lo había oído. Sí. Lo del cuello para... Y ponen ahí detrás ponen como la goma. Cinta aislante. Si no tenéis dinero, con cinta aislante, lo primero que pille para atrás... Pegas y pegas y ya está. Y sí. Tú has descubierto una cosa que es bastante rara y es que no es nada fácil hacer dos cosas a la vez. Vuelvo a insistir en mi condición de rubia para estas cosas, ¿vale? Tengo un colega que se descojona con esto, pero sí, no soy capaz de decir el texto mientras estoy escribiendo otra cosa que no es el texto. Pero eso, perdóname, no es condición de rubia, esto a todo el mundo nos pasa. Claro, ¿a sí, eso, a mí también. Y las llamadas de teléfono que la gran mayoría, el 80%, no hay nadie. ¡Estamos solos! Entonces, tienes una secuencia en la que le estás diciendo a la chica... Ponte cerca de la cámara, estás mona. Y realmente hay un tipo grandote, gordito, con un walkie, que está en el rodaje, que es el que te va diciendo el texto como si fuera Megan. ¿Ah, sí? Entonces, cuando me veáis a mí tontear con Megan desde el teléfono, tengo un señor detrás que es con el que estoy tonteando. Pero eres tan buen actor que no se nota. No se nota nada, no se nota nada, Eloy, de verdad. Como la serie transcurre en tres épocas, en el nacimiento de la protagonista, 27 años después y 13 años después, nos hemos imaginado por un momento... que pudiésemos hacer esto también en el programa. ¿Queréis ver cómo sería nuestra entrevista, que yo os entrevistase dentro de 35 años? Sí, por favor. Genial. El hormiguero dentro de 35 años. Hoy han vuelto al hormiguero otra vez. Lidia Vos y Eloy Azorín. Hola. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, Eloy. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Pablo. ¿Y tú quién eres, bonita? Hola, buenas noches. Oye, ¿os habéis enterado de que ha abdicado Felipe VI? No, todavía no. No, ha abdicado, me he enterado ya. Hoy han vuelto al hormiguero. Otra vez, Lidia Vos y Eloy Azorín. Hola, buenas noches, Lidia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Eloy. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. ¿Buenas noches qué? Oye, a ver si... Buenas noches, Lidia. ¡Que no chonora! Llamaremos al teléfono, al azar, a ver si después de 35 años damos de una vez el coche. El coche de los Miguel. Buenas noches.